1 de junio de 2009. El vuelo 447 de Air France viaja desde Río hasta París. De repente, desaparece sobre el océano Atlántico. I've lost an aircraft with 228 people on board. Los expertos en aviación están desconcertados. No sabemos dónde está el avión o si se ha estrellado. La nave es uno de los aviones de pasajeros con tecnología más avanzada que ha volado nunca. Que un A330 desapareciera era algo casi inconcebible. Ahora se han recuperado las grabaciones de la cabina. Estas increíbles grabaciones no solo revelan qué provocó el accidente. También plantean una pregunta inquietante. ¿Cómo de seguro es volar hoy? Toda la verdad sobre el vuelo 447. 31 de mayo de 2009, Río de Janeiro, Aeropuerto Internacional de Galao, 7 de la tarde, hora local. El vuelo de Air France, un Airbus 330, despega rumbo a París. El vuelo ha de durar 11 horas. Air France es una aerolínea muy buena. El A330 es un avión de última generación. Los expertos en aviación dicen que el aeroplano está equipado con una tecnología tan puntera que prácticamente se pilota él solo. Los pilotos conducen el avión de forma manual durante el despegue. En cuanto el avión está en el aire, conectan el piloto automático, que no se desactiva hasta los últimos 150 metros del descenso, y luego el aterrizaje dura 2 minutos, durante los que han de pilotar manualmente. Así que en total están al mando unos 4 minutos. A bordo hay 228 personas de 32 países distintos, incluyendo 2 españoles, pero la mayoría son franceses. Caroline Sulas y su marido Sebastián, que es auxiliar de vuelo de Air France, acaban de volver de disfrutar 3 días libres en Río. Caroline pudo viajar mucho porque iba a todas partes con su marido, sobre todo a Brasil. Fue 3 veces allí. Se enamoró del país. Antes de embarcar en el vuelo 447, Caroline se puso en contacto con su madre Corinne, que estaba en su casa de París. Antes de salir de Río, a eso de las 7, me mandó un mensaje diciendo: qué pena irme de Río, hace mucho sol. ¿Qué tiempo hace en París? Fue el último mensaje suyo que recibí. 1:35 de la madrugada. El vuelo 447 se pone en contacto por radio por última vez con el control del tráfico aéreo de Brasil. El avión abandona el espacio aéreo brasileño y vuela hacia un punto ciego del radar que hay en mitad del Atlántico. El aparato estará fuera del radar hasta que entre en la zona del control del tráfico aéreo de Senegal. Estaba en tierra de nadie, en mitad del océano. Era un punto a mitad de camino entre Brasil y Senegal. Casi nadie es consciente de que las comunicaciones transoceánicas suelen tener bastantes problemas, y en este caso tuvieron muchísimos. 3:45 de la madrugada, 2 horas y media después de haber abandonado la zona de control de Brasil. El vuelo 447 todavía no ha aparecido en las pantallas del radar de Dakar. Tardaron mucho en reconocer siquiera que habían perdido el avión. Senegal se tomó su tiempo para dar la alarma. Se desplegó una operación de búsqueda y rescate en la última posición conocida del avión desaparecido. En París,
Las familias y amigos de los pasajeros esperan la llegada del vuelo en el aeropuerto Charles de Gaulle. Corinne Soulas espera en casa a que su hija la llame. Pero en su lugar recibe una llamada del suegro de Caroline. Me llamó para preguntarme cuál era el número del vuelo, porque había oído en la televisión o en la radio que había desaparecido un avión. Yo no lo sabía y empecé a asustarme. Cuando vi las noticias y escuché la radio, me puse, ¿cómo decirlo?, histérica. Me puse histérica. Robert, el padre de Caroline, estaba trabajando en el extranjero cuando se enteró. Me quedé solo. Me sentí como si no hubiera nadie más en el mundo. No podía hacerme a la idea de perder a Caroline. No podía ser. Horas después de la desaparición, Air France emite un comunicado. This is a catastrophe, undoubtedly. And we have lost an aircraft with 228 people on board. El vuelo 447 parece haberse evaporado. No hay llamada de socorro ni rastro del avión en los radares. Tampoco hay testigos ni indicios de que haya habido un accidente. Clues to what happened to flight 447 are frustratingly few. Al principio había muy poca información. No sabíamos dónde estaba el avión, o si es que se había estrellado, ni tampoco dónde estaban los restos. No parecía que la tripulación estuviera preocupada, porque de ser así hubieran hecho una llamada de emergencia al control aéreo, pero no fue así. Tras el 11S, lo primero en lo que piensa la gente es en un atentado terrorista. Cuando el servicio de inteligencia francés revisó la lista de pasajeros, detectó nombres presuntamente vinculados a grupos islamistas radicales. La única manera de confirmar o desmentir la teoría de la bomba era encontrar los restos del avión, pero no podían localizar con exactitud el lugar de la desaparición. El asunto del vuelo 447 de Air France fue muy complicado. Para empezar, se estrelló en una zona donde no había cobertura de radar, así que no se podía localizar en qué parte del mar había caído. Por eso, el área de búsqueda fue enorme. Se peinó una zona de 17.000 kilómetros cuadrados. El 6 de junio, 5 días después de que el vuelo 447 desapareciera, se encontraron algunos restos del avión y 50 cadáveres a unos 965 kilómetros de la costa de Brasil. Esto refutó la teoría de la bomba, dado que el vehículo estaba entero cuando se estrelló en el agua. El hecho de que los cadáveres que se hallaron flotando provinieran de varias partes del avión da indicios de que el avión estaba intacto y con los pasajeros en su interior cuando se estrelló contra el agua. Pero si el vuelo 447 no se estrelló a causa de una explosión, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo es posible que un aparato tan sofisticado y caro provocase la pérdida de tantas vidas? La gente estaba ansiosa por saber cuáles habían sido las causas, tanto por el bien de las familias como por tener mayor seguridad en el futuro. Con más de 600 Airbus 330 volando a diario por todo el mundo, es crucial descubrir qué es lo que provocó el accidente. Las cajas negras del avión podrían ofrecer la respuesta, pero yacen perdidas en el fondo del mar, a 4 kilómetros de profundidad. Quiero saber exactamente por qué murió mi hija. ¿Cuál fue el motivo? Los investigadores franceses han de descubrir por qué un Airbus 330 de última generación se ha estrellado cerca de la costa de Brasil. Creen que encontrar las cajas negras del avión puede ser la clave para resolver el misterio. Cabía la posibilidad de que nunca encontrásemos las cajas negras. En el pasado ha habido accidentes en los que nunca se han podido recuperar.
Un submarino nuclear francés colaboró en la misión de búsqueda. El vehículo es capaz de captar las señales ultrasónicas emitidas por las cajas negras. La vida útil de las balizas localizadoras submarinas es de 30 días. El terreno del lecho marino era muy montañoso, lleno de desniveles enormes. Creo que los había de entre 900 y más de 4.000 metros de profundidad. Pasan 30 días sin éxito. El equipo envía minisubmarinos para que peinen el lecho marino. Las cajas negras eran importantísimas. Por eso el gobierno francés y otras entidades invirtieron tantísimo tiempo y dinero en intentar localizarlas. Se puso mucho empeño en buscarlas. Sin embargo, casi dos años y más de 35 millones de euros gastados después, una de las mayores búsquedas de la historia marítima sigue sin dar resultados. Cuando parecía que jamás se resolvería el misterio de qué fue lo que causó el accidente del vuelo 447, los investigadores franceses recurrieron al equipo norteamericano que localizó los restos del Titanic en 1985. Un tiempo después, el 2 de abril de 2011, el equipo de buceo encontró el fuselaje destrozado a casi 4 kilómetros de profundidad. También encontraron 104 cadáveres, muchos de ellos todavía atados a sus asientos. Varias familias estaban en ascuas esperando a que les llamasen para decirles que habían encontrado a sus seres queridos. Y claro, cuando les llamaban diciéndoles lo siento, no hemos encontrado nada, sus esperanzas, que habían aumentado con la llamada, se desplomaban en cuestión de segundos. 74 cadáveres siguen sin encontrarse, incluyendo el de Caroline Sulas. Para muchas familias, esto supuso otra nueva pesadilla. Sin embargo, en las profundidades del Atlántico, los equipos submarinos prosiguen la búsqueda de los restos, hasta que al final encuentren lo que buscaban, las cajas negras. Cuando por fin las encontraron, la situación dio un vuelco. Finalmente, el asunto empezó a aclararse. Las familias y amigos de los 228 fallecidos tienen por fin la oportunidad de descubrir qué fue lo que provocó el accidente. La información de la caja negra revelará la cadena de acontecimientos que desembocó en la pérdida del avión. Las grabaciones reales no se han hecho públicas, pero unos actores leerán una transcripción que documenta los terribles últimos minutos previos al accidente. El vuelo 447 abandona Río y se dirige hacia el norte, siguiendo la costa este de Brasil. El avión está bajo el mando del capitán Marc Dubois, de 58 años, que tiene en su haber casi 11.000 horas de vuelo. El segundo piloto, David Robert, tiene 37 años y más de 6.500 horas de vuelo. El tercero es Pierre-Cédric Bonnen, cuya mujer también va a bordo esa noche. Bonnen tiene 32 años y poco más de 3.000 horas de vuelo, por lo que es el tripulante con menos experiencia. Bonnen está sentado en el asiento de la derecha de la cabina. El capitán Dubois se sienta a la izquierda. Robert está haciendo uso de su pausa reglamentaria para dormir y descansa en el cuartito que hay en la parte trasera de la cabina. Ya se ha servido la cena y han atenuado las luces. Se estima que el avión llegará a París dentro de 8 horas, y muchos pasajeros aprovechan para intentar dormir unas horas. En la cabina de mando la situación también es distendida. Llaman por radio, informan de su posición al control aéreo. La cosa está bastante tranquila. De noche, en mitad del Atlántico, no hay mucho que hacer.
El capitán Dubois es un veterano del trayecto Río-París y le señala a su joven primer oficial Bonnen algo interesante. C'est l'Équateur. Tu avais compris, je suppose. Je m'en doutais. Conforme se acerquen al Ecuador, entrarán en un territorio llamado Zona de Convergencia Intertropical. Esta zona es famosa para los aviadores porque provoca un tiempo convectivo y tormentas. La noche del accidente del vuelo 447 fue bastante interesante porque hacía muy mal tiempo. Michael DeVilliers ha analizado los patrones climáticos de la noche del accidente. Aquí se ve que la previsión meteorológica del mapa indicaba que habría bastante actividad tormentosa. Las tormentas son, probablemente, el fenómeno meteorológico más peligroso. Las corrientes de aire ascendentes y descendentes pueden provocar que el avión dé bandazos y, en caso de ser una tormenta muy fuerte, puede llegar a causarle daños estructurales. Hay hielo, granizo, rayos, eso también puede dañar el avión. Hay cumulonimbos de tormenta enormes que pueden elevarse hasta una altura de 15 kilómetros, lo que impide que los aviones comerciales puedan sobrevolarlos. A veces lo que hay que hacer es pensar qué trayectoria y rumbo vas a tomar para intentar evitarlos. Pero al capitán Dubois no parece preocuparle, y el vuelo 447 mantiene el rumbo. Sortear nubes de tormenta no es muy complicado. Las miras y si están delante de ti, giras a la izquierda o a la derecha y las rodeas. Es bastante sencillo. Otros aviones que atraviesan la zona esa misma noche sí que optan por rodear la tormenta. Una 51 de la madrugada. De repente, la cabina que estaba casi a oscuras se ilumina. El piloto veterano Dubois reconoce los destellos brillantes del fuego de San Telmo, un fenómeno eléctrico espectacular que suele darse en los trópicos. Empezaron a pasar varias cosas extrañas. Hubo una especie de brillo azul que era el fuego de San Telmo. Eso proyectó una luz muy rara e inquietante hacia el interior de la cabina. El fuego de San Telmo no es más que una descarga en el parabrisas. Una especie de perdigones de hielo con carga eléctrica golpean el cristal, liberan la carga y entonces surgen esos patrones que recorren el vidrio. David Robert, que estaba descansando en el cuartito de la parte trasera de la cabina de mando, relevará en breve al capitán Dubois. El capitán Dubois quiere aclarar quién va a pilotar el avión mientras él descansa antes de que llegue Robert. Esto significa que Bonnen, que es el que tiene menos horas de vuelo, estará a los mandos del avión hasta que vuelva el capitán. Si el capitán se toma un descanso, lo normal sería que la prioridad fuese que la persona con más experiencia tomase el mando y se sentara donde le corresponde. Me pareció curioso que el capitán decidiera descansar durante la que creo que es, sin lugar a dudas, la parte más complicada del trayecto en lo que al clima se refiere. Yo hubiera dicho que esa sería precisamente la parte en la que el capitán querría estar presente.
Él estaba bastante satisfecho con su elección. Echando la vista atrás, quizá no fuera la decisión más sabia. Minutos después de que el capitán Dubois salga de la cabina de mando, el tiempo empeora. Robert sugiere cambiar de rumbo para evitar las nubes de tormenta. Cuando Bonnen gira el avión 12 grados a la izquierda, un penetrante olor parecido al del cloro invade la cabina de mando. Robert, que ha volado muchas veces por los trópicos, reconoce de inmediato el extraño olor. Sin embargo, su joven compañero parece alterarse. Hay olores raros en la cabina. Hubo anomalías eléctricas, fenómenos como el fuego de San Telmo y demás. Son varias cosas que pueden afectar negativamente al rendimiento del piloto. 2:10 de la madrugada. Se oye un ruido fuerte en la cabina de mando. Los expertos que analizaron las grabaciones de la caja negra creen que el sonido lo producen unos cristales de hielo al impactar contra el avión. Entonces, se activa una alarma. La alarma advierte a la tripulación de que el piloto automático ha dejado de funcionar y de que vuelven a tener el control del avión. Bonnen, que está en el asiento del copiloto, se hace con el control manual del avión. Ahora su compañero Robert, que tiene más experiencia, es en la práctica el copiloto. Lo que la tripulación desconoce es que el descenso de la temperatura ha causado que el hielo bloquee tres sensores muy importantes llamados tubos de Pitot. Básicamente, el sistema de tubos de Pitot detecta la velocidad con la que el aire impacta contra el avión. Al bloquearse, el indicador se puso a cero y perdieron la información de la velocidad. Es como si el avión hubiera dicho: esta información no sirve para nada, vaya basura. Voy a quitar el piloto automático y que los pilotos tomen el mando. Ahí es donde ellos empiezan a ganarse el sueldo. Pero tampoco es una situación tan grave. Lo único que pasa es que no reciben datos sobre la velocidad. En teoría, cuando se derrita el hielo, los sensores de Pitot deberían de volver a funcionar. Lo normal es no hacer nada, seguir pilotando el avión con normalidad y mantener los ajustes de potencia tal cual, porque han funcionado bien hasta el momento. Si la tripulación no toca nada, el avión continuará bastante estable hasta que salgan del apuro y el avión vuelva a volar de forma segura. En el caso del vuelo 447 de Air France, fue la reacción casi refleja del piloto lo que realmente empeoró la situación. Jamás habrá forma de saber por qué el piloto actuó como actuó. El vuelo 447 de Air France se ha adentrado en una tormenta y los sensores de velocidad no funcionan. El piloto automático está desactivado y la tripulación ha recuperado el control del aparato. El capitán está en la sala de descanso. El primer oficial Bonnen pilota el avión de forma manual.
Su compañero, el oficial David Robert, que tiene muchas más horas de vuelo que él, se ocupa de la comunicación por radio. Bonnen pilota el avión con una palanca de control lateral. Tenía la palanca de control en la mano derecha y la tiró hacia atrás sin más. Para entendernos, lo que hizo el piloto fue tirar hacia atrás la palanca de control, lo que provocó un incremento en la altitud y que el avión se elevase. Los datos de la caja negra confirman por qué Bonnen quería que el avión ganase altitud. Los instrumentos de vuelo indicaban una pérdida de altitud de unos 120 metros. Cuando los sensores de velocidad se congelaron, los instrumentos mostraron falsas lecturas de velocidad y altitud. No es que realmente hubiesen perdido altitud, sino que fue un fallo de los indicadores. Los datos eran falsos, estaban mal. Tienes que confiar en los instrumentos, y claro, si empiezan a funcionar mal y a darte información incorrecta, es difícil saber qué hacer, porque te entrenan para depender de ellos. Bonnen decide confiar en los instrumentos. Tira la palanca hacia atrás y el avión comienza a subir. El avión asciende con mucha rapidez. De hecho, llega a elevarse 2 kilómetros por minuto, que es una velocidad tremenda cuando se está a esa altitud. Como estaba elevándose sobre una cantidad escasa de aire que no podía soportar el peso del avión, el aparato empezó a desacelerar. Es como si mantienes pisado el acelerador de un coche y empiezas a subir una cuesta. Si no pisas más a fondo, el vehículo cada vez va más despacio. El avión empezó a frenar. Empieza a sonar otra alarma. Entrada en pérdida. La entrada en pérdida se produce cuando el avión va demasiado lento como para que las alas puedan elevarlo lo suficiente, por lo que empieza a descender. Deja de volar y empieza a caer. Para evitar que el avión caiga, Bonnen ha de actuar con rapidez. Cuando saltó la alarma de entrada en pérdida, los pilotos deberían haber actuado de inmediato para cambiar la altitud, inclinar la palanca de control hacia adelante y reducir el ángulo de ataque. Así hubieran salido de la entrada en pérdida. Para salvar la situación, hay que recuperar la velocidad. Y para lograr eso, hay que inclinar el morro hacia abajo y descender. Sin embargo, Bonnen no inclina el morro hacia abajo, sino que mantiene la palanca hacia atrás, por lo que el avión sube cada vez más mientras continúa perdiendo velocidad. La única conclusión que puedo sacar es que ellos no creían que el avión hubiera entrado en pérdida. Las grabaciones de la caja negra muestran que en ese momento uno de los tres sensores de velocidad que se habían congelado ya funcionaba de nuevo. Por desgracia, para cuando los indicadores de velocidad del aire volvieron a funcionar, la altitud del avión y otros parámetros habían sufrido grandes cambios. La información que daban los sensores que habían vuelto a estar operativos parecía incorrecta, aunque no lo era, debido a que todo lo demás era un desastre. Y fue justo en ese momento cuando la situación pasó de ser prácticamente inofensiva a descontrolarse rápidamente. Robert pulsa el comunicador. Quiere que el capitán Dubois abandone su descanso y vaya a la cabina de mando. Pero nadie contesta. En estos momentos el vuelo 447 de Air France está a algo más de 11 kilómetros sobre el mar y sigue en ascenso. Una vez que estás ascendiendo a mucha velocidad, esta disminuye muy rápidamente. Si siguieras tirando la palanca hacia atrás, la velocidad de elevación aumentaría hasta un punto en el que la velocidad del avión disminuiría hasta que el aparato entrase en pérdida, y entonces la situación daría un vuelco. A casi 11 kilómetros y medio de altura, el vuelo 447 comienza a caer.
docteur, qu'est-ce qui se passe, bordel? Non. Tu comprends ce qui se passe ou pas? Non. Non, non. J'ai pu comprendre l'avion. Non, non. J'ai pu du tout comprendre l'avion. Non, non. Merde. Non, non. C'est quoi, là? Je crois qu'on va trop vite. Poco menos de un minuto después de que lo llamaran por primera vez, el capitán Dubois vuelve a la cabina de mando y se sienta en el asiento auxiliar detrás de los jóvenes oficiales. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous foutez? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Dans le contrôle de l'avion. On a totalement perdu le contrôle de l'avion. On comprend rien. On a tout tenté. El capitán entró en la cabina en un momento en el que una persona recién llegada podría haberse dado cuenta de lo que pasaba. Aún daba tiempo a salvar el avión. No hubo ninguna conversación sobre lo que había pasado ni de cómo habían llegado a ese punto. En mi opinión, es muy complicado que alguien que acaba de entrar en la cabina se dé cuenta al momento de que el avión ha entrado en pérdida, de que caen a 3 kilómetros por segundo con el morro elevado y que además sepa lo que hay que hacer. Alors, tiens, prends ça. Prends ça. El variómetro es el instrumento que mide la velocidad vertical del avión y ha dejado de funcionar. J'ai plus rien qui s'affiche. On n'a pas une seule indication valide. Los indicadores mostraban lecturas incorrectas y los tripulantes intentaban encontrarle el sentido a los datos correctos y al comportamiento del avión. Se esforzaban para diferenciar la información fiable de la que no lo era. Como Bonnet aún mantiene la palanca de control echada hacia atrás, el morro del avión continúa elevado y el aparato sigue en pérdida. En su opinión, el avión va demasiado rápido, así que se dispone a activar los frenos aerodinámicos. Eso es justamente lo que no debería haber hecho. El problema era que ya iban demasiado lentos y no tenían la suficiente elevación, por lo que frenar solo hubiera empeorado la situación. David Robert le dice inmediatamente al piloto que no lo haga. No, no, surtout sors pas les freins. No. Ok. Les sors pas. El avión desciende hasta una altura inferior a 9 kilómetros, pero todavía están a tiempo de salir de esta. Si hubieran orientado el morro del avión hacia abajo y hubieran aplicado la suficiente potencia, podrían haber salido de pérdida y haberse recuperado por completo. Como el avión estaba intacto, podrían haber continuado el trayecto sin más. Robert asume el mando del avión sin dar el aviso oral habitual. Tampoco se da cuenta de que Bonnet sigue tirando de la palanca hacia atrás y la tripulación se centra en enderezar las alas en lugar de en orientar el avión hacia abajo y darle más potencia para salir de pérdida. No entendían qué le estaba pasando al avión. Su visión del asunto era tan confusa que las acciones que emprendieron, con la esperanza de solucionar los problemas, no pudieron ser más inapropiadas. De repente se encontraron con una situación que nunca habían vivido, por lo que se quedaron paralizados y desconcertados durante unos instantes. Estaban pasando muchas cosas a la vez y ellos no tenían muy claro lo que ocurría. Nunca sabremos qué pasaba por las mentes de los pilotos. Lo único que está claro es que estaban confusos, pero jamás sabremos en qué pensaban exactamente. La alarma de entrada en pérdida, que había sonado 58 veces, se para.
El ordenador dejó de avisar a los pilotos de que el avión había entrado en pérdida, porque ya ni siquiera reconocía la situación en la que se encontraban. Los ordenadores se apagaron como diciendo, lo siento, no tengo datos con los que trabajar, así que me largo. El avión desciende a toda velocidad hacia el océano, que está a unos escasos 6 kilómetros más abajo. El avión descendió así, a una velocidad media de entre 3 y 4 kilómetros y medio por minuto. Eso es una barbaridad y produjo un estruendo terrible. El ruido aerodinámico fue tremendo, porque las alas provocaron muchas turbulencias. Robert cree que tiene el control del avión, pero no parece darse cuenta de que Bonnén continúa inclinando la palanca hacia atrás, por lo que el morro sigue elevado. Todo apunta a que la disciplina y la comunicación se vinieron abajo en esa cabina de mandos. Estaban volando al nivel 100, que equivale a poco más de 3 kilómetros. Creo que ese fue el momento en el que pensaron, tuvieron tiempo para solucionarlo, pero aquí ya era difícil que se salvaran. El avión caía a plomo, como si fuera una piedra. Ya no volaba, solo caía. Y lo hacía con el morro apuntando hacia arriba. El capitán Dubois se da cuenta por fin de lo más importante. Se percata de que Bonnén ha tirado la palanca hacia atrás, elevando el morro y provocando que el avión entre en pérdida. Robert sabe que para salir de la tormenta ha de conseguir que el morro del avión apunte hacia abajo. El avión se desplomaba así, con el morro en el aire. Caía en picado de esta manera. Cuando se acercan a los 600 metros, el sistema de alerta de proximidad al terreno del avión detecta el océano que tienen debajo. La nueva alarma se activa. Hold up. Hold up. Sink rate. Hold up. Hold up. Allez, on tire. On tire, on tire, on tire. Hold up. Hold up. Va taper. Hold up. Mais c'est pas vrai. Hold up. La grabación se detiene a las 2 horas 14 minutos y 28,4 segundos. ...228 personas murieron en el vuelo 447 de Air France. El accidente también destrozó las vidas de muchos familiares y amigos de las víctimas. Sebastián Bedovati y Caroline Sulas se conocieron en 2003 en un vuelo de Air France con destino a San Francisco. Seis años después, murieron en el vuelo 447 de Air France. Me encanta esta foto, porque se ven los anillos. Y yo tengo uno igual. Estaban muy enamorados. Sus padres, Robert y Corinne, visitan a menudo el monumento dedicado a los pasajeros y la tripulación del vuelo que hay en el cementerio del Père Lachaise. Su hija no tiene tumba porque nunca se recuperó el cuerpo. El problema también es que eran pareja. Y como el cuerpo de Sebastián se recuperó, pero el de Caroline no,
Van a estar separados eternamente. Espero que no notara nada antes del impacto, del choque. Pero no estoy seguro de que fuera así. Una de las cosas que me preguntan es, ¿mi padre, marido, hijo, hermano o hermana sabía lo que estaba pasando? Para mí el momento más duro fue hablar con la familia de un joven que volvía de visitar a su abuela en Río. Solo me hicieron una pregunta. ¿Sufrió? Una madre me preguntó, ¿mi hija se enteró de lo que pasaba? Es que muchos amigos me han dicho que es imposible que notase nada porque estaría inconsciente. Me sentí obligado a contarle la verdad, que es, me temo, que seguro que siguió con vida durante la caída de 3 minutos y medio. Puede que estuviera dormida, y ojalá fuera así, pero la caída debió de ser turbulenta y descontrolada, así que es muy probable que se enterase. En una rueda de prensa en París, Air France defendió a ultranza a sus pilotos y agradecieron la dedicación de los 12 miembros de la tripulación que murieron en el siniestro. C'est dans un environnement de pilotage extrêmement dégradé que l'équipage, qui rassemblait à la fois les compétences du commandant de bord et des deux copilotes, est resté engagé jusqu'au bout et jusqu'aux derniers instants. Habría que preguntarse cómo es posible que 3 pilotos cualificados y con experiencia no pudieran averiguar qué le pasaba al avión y por qué se precipitaba hacia el océano. Eso es un fallo del sistema, no un error del piloto. Un informe del BEA a la Oficina de Investigación de Seguridad Francesa descubrió que el accidente fue el fruto de un conjunto de factores técnicos y humanos. Todo empezó cuando los sensores de velocidad del vuelo 447, también llamados tubos de Pitot, fallaron en su funcionamiento, desactivando así el piloto automático. Thales, la empresa fabricante de los tubos de Pitot, dijo que los tubos tuvieron que funcionar en un entorno muy adverso y no se encontraban en una situación que se ajustase a los parámetros especificados ni a los requerimientos de la certificación. Pero esta no fue la primera vez en la que esta clase de tubo de Pitot había fallado. La Agencia Europea de Seguridad Aérea estaba al corriente de que había habido 17 casos de fallos de tubos de Pitot entre 2003 y 2008. La AESA afirma que no les dijeron que las tripulaciones hubiesen tenido problemas para solucionar las dificultades. Los tubos de Pitot estaban diseñados para cumplir controles de calidad exigentes y por lo tanto no estaba justificado que se tomasen medidas de forma obligatoria. Air France sabía que los tubos habían dado problemas y había acordado cambiarlos por otros en cuestión de meses, aunque funcionaban. Lo que no estaban dispuestos a hacer era paralizar toda su flota de Airbus mientras sustituían los tubos por unos más modernos. Ellos creían que podían seguir funcionando de forma segura. Airbus, el fabricante del A330, también hizo hincapié en que los tubos de Pitot del avión cumplían todos los requisitos de seguridad. Los 3 tubos de Pitot cumplían los requisitos de certificación. Después del accidente volvieron a ponerse a prueba y siguieron superando los test. De hecho, cumplieron los mínimos exigidos con un ancho margen. Tras el accidente, la AESA dictaminó que la instalación de nuevos tubos de Pitot era obligatoria. Desde agosto de 2009, toda la flota de A330 de Air France está equipada con los tubos nuevos. El informe de investigación también recomendó que se mejoraran los sistemas de alarma de entrada en pérdida y el instrumental de las cabinas de los A330, especialmente el asistente de navegación de rumbo del avión, el director de vuelo. El director de vuelo confundió las cosas. Y hay que tener en cuenta que, como ya hemos dicho, los ordenadores estaban confusos y aún tendían a seguir las órdenes del director. Airbus dijo que los pilotos no hicieron caso de los procedimientos operativos y que deberían haber desconectado el director de vuelo en cuanto perdieron las lecturas de velocidad. Sin embargo, afirman que examinarán rigurosamente todas las recomendaciones dictadas por el BEA. ¿Pero conlleva siempre la tecnología punta una mayor seguridad en los vuelos? Puede que los aviones en sí sean sencillos de pilotar. Puede que tengan sistemas automatizados para asistirte en la tarea. Puede que también dispongan de ordenadores que calculen datos con una precisión increíble, pero son aparatos tremendamente complejos. Si algo sale mal, es como si tu ordenador funcionase mal. Los aviones actuales son un enorme conjunto de ordenadores. Entonces, ¿podemos confiar en que los profesionales todavía sepan pilotar?
La tripulación del vuelo 447 de Air France había recibido un entrenamiento completo y estaba plenamente cualificada, pero los investigadores franceses recomendaron que los pilotos se sometieran a un entrenamiento adicional. En cierto modo, el accidente se veía venir. Hace mucho tiempo que sabemos que hay campos en los que los pilotos necesitan un mejor entrenamiento, y no solo para pilotar los aviones Airbus, sino para todos los tipos de aviones modernos. Los pilotos que se acostumbran a dar prioridad a la utilización de los sistemas automáticos pueden acabar perdiendo habilidades de vuelo manual, y esto es algo que preocupa a la industria. Al final, si se encuentran con una situación para la que no se les ha entrenado, todo depende de que tengan la disciplina y el adiestramiento adecuado para que puedan decir: todavía sé pilotar el avión. Air France afirma que en los últimos 3 años ha implementado sesiones de simulación para entrenar a los pilotos en situaciones en las que las lecturas de velocidad y altitud sean poco fiables. También les ha enseñado nuevas maniobras de emergencia que utilizar en caso de entrar en pérdida. La ESA está revisando todas las recomendaciones de seguridad publicadas en el informe y tomarán las medidas oportunas para mejorar los componentes de los aviones y decidirán qué entrenamiento adicional ha de imponerse. El avión se estrelló porque no sabían qué era lo que estaba pasando. Y deberían haberlo sabido. ¿Que si es culpa suya? No. Es culpa del sistema y del entrenamiento que reciben. Tampoco es culpa de Air France, porque el entrenamiento que imparten es el mismo que en otras aerolíneas. El error radica en el entrenamiento que la ley obliga a dar. Porque no es el correcto. No tiene en cuenta las necesidades de los pilotos que están al mando de aviones modernos con muchas funciones automáticas. Y por eso mismo pasó lo del vuelo 447.